Nosotros hemos tomado al Colegio Americano de Higiene y Obstetricia, que en el año 96 hizo esta publicación y a la fecha no ha variado. Y ellos clasifican a la hipertensión durante la gestación en estos 5 ritmos. Hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia, eclampsia, hipertensión crónica de cualquier causa con independiente de la gestación, preeclampsia o eclampsia, se le añade hipertensión crónica, llamada hipertensión transitoria, y lo que no ingresa dentro de este cuadro se llaman alteraciones hipertensivas, no clasificadas. Hay otras definiciones, hay otras formas de verlo, pero en aras de estandarizar, nosotros tomamos como referente el Colegio Americano. ¿Por qué? Porque es, a su vez, uno de los más grandes y fuertes elementos que forman la Federación Internacional de Higiene y Obstetricia. La mayor literatura se produce a través del Colegio Americano y entonces nosotros podremos comparar nuestro trabajo con el de ellos. Y esa es la razón por la cual elegimos al Colegio Americano. Bien, y estos son los criterios de hipertensión en el embarazo. En el embarazo, nosotros usamos estos dos criterios. Como ustedes pueden ver, aquí está la referencia. Después podremos conversar con respecto a lo que dice la asociación del grupo de trabajo de hipertensión arterial en el embarazo. Entonces, si ustedes conocen a su paciente, si ustedes se evolucionan a su paciente, ustedes pueden ver si la sistólica se incrementó en 30 milímetros de mercurio y la diastólica en 15 milímetros de mercurio, ustedes pueden decir que su gestante tiene criterios de hipertensión. No que tiene preeclampsia, sino que su gestante tiene criterios de hipertensión. En tanto que si no conocen a su paciente y llega por primera vez y tiene en cuenta que tiene 140-90, ustedes tiene criterios de hipertensión. No que tenga preeclampsia, criterios de hipertensión. ¿Está claro? Ahora, hipertensión después de las 20 semanas. Recuerden, ya hemos hablado cuáles son los criterios de hipertensión. Ahora hablamos de hipertensión después de las 20 semanas. Y proteinuria, que es allí, recién van a decir que es una preeclampsia. Debe cumplir estrictamente tres criterios. Hipertensión, que hemos definido, que deba ser una gestante después de las 20 semanas y que tenga proteinuria. Cumple esos criterios, nosotros decimos que nuestra paciente tiene preeclampsia. Y eclampsia es la aparición de convulsiones en una paciente con preeclampsia. Recuerda, no hay eclampsia sin preeclampsia. Y antiguamente se creía que la eclampsia era una forma más grave de la preeclampsia. Por lo cual es cierto, es una presentación aguda, es otra cosa. Entonces, vean la resistencia a la cual nosotros estamos haciendo mención. Hipertensión crónica, vean, presión arterial 140-90, mayor antes de, o mayor antes del embarazo y antes o antes de la 20 semana de gestación. ¿Qué es importante presentar acá? La historia clínica. Si no hacemos una buena historia clínica, no vamos a tener esta información. Entonces, no se convierta como objetivo en médico legista. Médico legista con que vean de lejos al paciente. Ustedes evalúen al paciente. Vean que es simple y contundente son las definiciones del Colegio Americano de Higiene. Es descriptivo, preeclampsia o eclampsia sobre añadida hipertensión crónica. Nosotros ya hemos definido preeclampsia, eclampsia y hemos definido hipertensión crónica. Y por consiguiente, la definición es meramente descriptiva. Así. Este diagnóstico de hipertensión transitoria, que a veces encuentra las historias como hipertensión gestacional, su nombre que le da el Colegio Americano es hipertensión transitoria. Es un diagnóstico que no debe figurar en la historia de ingreso. Vemos el gran error que en todas las historias de ingreso a los pacientes que le ponen hipertensión transitoria, descartado, ¿cómo es descartado? Veamos la definición de abajo hacia arriba. Si dice que no hay evidencia de preeclampsia, ¿qué le falta al cuadro? Proteinuria. Si dice que la presión arterial se normaliza en los 10 primeros días de puerperio, ¿qué pasó con la paciente? Ya tuvo su parto. ¿Y cómo llegan las pacientes? Están excepcionalmente vienen en el puerperio. Ahora veamos la definición. Hipertensión durante el embarazo o del puerperio precoz en una paciente previamente normotensa. Eso lo vamos a saber después. Entonces, ese diagnóstico debe ser siempre hecho
en crisis al alta del paciente, pero no cuando llega, porque tenemos que tomar decisión. Ahora, como toda criatura, ya le pusimos el nombre, Rey Clans. Ahora hay que ponerle el apellido, si es leve o es severo. Es más fácil decir que alguien está enfermo que decir que alguien está sano. Por consiguiente, nosotros definamos qué es preeclampsia severa. Y si definimos preeclampsia severa, lo que sale de este cuadro será preeclampsia leve. Si ustedes tienen una gestal con el diagnóstico de preeclampsia y tienen uno o más de estos criterios, ustedes dicen que su paciente es una preeclampsia severa. Ejemplo, tenemos una gestante que tiene 140-90 y tiene una disfunción hepática. ¿Cómo la catalogamos a esa paciente? Una preeclampsia severa. También conversaba con respecto a los trastornos visuales y el dolor epigástrico, ¿no? Eso también va con los acúfenos. ¿Cómo lo anotan en la historia? Como signos premonitorios. Y los signos premonitorios no existen. Lo premonitorio es lo que va a suceder, es el futuro, y eso no hay quien lo pueda ver. Entonces, los trastornos visuales y el dolor epigástrico son convulsiones. Nosotros debemos ampliar nuestro espectro en relación a la definición de convulsión. ¿Convulsión qué cosa es? Una disritmia cerebral. Y si esa disritmia cerebral ocurre en un área motora, tendremos un movimiento mecánico, tónico-clónico. Pero si esa disritmia cerebral ocurre en un área sensitiva, como por ejemplo en la corteza occipital, ¿cuál será la manifestación hacia afuera? Trastorno visual, o sea, su paciente está convulsionando. Si el evento ocurre en la corteza temporal, ¿qué tendremos? Problemas auditivos. Si ocurre en el hipocampo, tendremos problemas auditivos. Y su paciente está convulsionando. Entonces, debemos ampliar nuestra definición de convulsión. Antes solamente pensábamos que era el momento del evento mecánico, y eso no lo es. Estos dos elementos han sido adicionados, el retardo del crecimiento intrauterino y la síntesis, como criterios de severidad. Se recuerda, no tiene necesariamente que tener una presión arterial diastólica mayor o igual de 110. Son todos los demás elementos, o alguno o más, los que van a determinar la severidad. Y vea, todos ellos están indicando disfunción de órgano blanco. Pulmón, riñón, hígado, y más encefal. Ahora, no vamos a poder llegar al diagnóstico de preeclampsia severa de manera definitiva si no contamos con este laboratorio. Si no contamos con ese laboratorio, lo nuestro puede ser engañoso. Nuestra paciente puede... Nunca vieron ustedes a su gestante, primera vez, 120-80, y no le pueden hacer un examen de orina con ácido supersalicílico. No pueden saber si es preeclampsia. Pero le hicieron el examen positivo, 2+. La paciente no tiene ninguna otra molestia. Ustedes pueden decir que es una preeclampsia leve. Mentira. Si no le hemos hecho todos estos exámenes, mal podríamos decir, porque de repente las plaquetas están en 100.000, ¿no? Las bilirrubinas están incrementadas y no nos percatamos. Si ustedes no encuentran con ese laboratorio, pasen al paciente inmediatamente a otro nivel donde la puedan apoyar y hacer todos los exámenes de laboratorio. En los tiempos actuales no es posible, no se justifica, es delito de lesa humanidad. El que termine la consulta y pongamos en historia descartar la preeclampsia, eso debe ser hecho durante la consulta, porque la paciente está en inminente riesgo de un daño severo. Si nosotros no podemos decir descartar, debemos descartarlo nosotros haciendo el examen con ácido supersalicílico. Esto también nos lleva a una pregunta que debemos responder: la proteinuria de 24 horas. ¿Es una práctica de oro o una práctica histórica? En muchas instituciones todavía sigue siendo el patrón de referencia. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la idea de que la concentración de proteína en orina, la proteinuria, la intensidad de la proteinuria, era directamente proporcional al daño que tenía la paciente, lo cual no es cierto.
como ven aquí, en este estudio del American Journal of Epidemiology del 2008, que concluye la proteinuria de 24 horas es frecuentemente inadecuada y no precisa la medida de proteinuria de curación heterogénica. No tiene ningún valor. También aquí, la revista de la Sociedad de Nefrología de Norteamérica, ¿no? Desde el 2005, albuminuria materna y resultado del embarazo. Niveles bajos de albuminuria están asociados con parto materno. O sea, no hay una relación directa entre proteinuria e intensidad con la gravedad del caso. O sea, a nosotros nos interesa, ¿hay o no hay proteinuria? Y si la gestante tiene hipertensión y tiene más de 20 semanas. Eso es lo que nos interesa. Y en función de eso, nosotros vamos a tomar decisión. También tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Si no hacemos el diagnóstico diferencial, estamos condenados al fracaso. Todo puede parecer, pero no necesariamente es. Entonces, el diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico diferencial, ¿por qué tiene que ser hecho con estas cuatro patologías? Porque pueden causar la muerte. Aquí no tenemos tiempo. Entonces, si ustedes tienen una gestante que vieron 15 días atrás y su control prenatal no tuvo ningún problema, ok, perfecto. 15 días después regresa a emergencia y encuentran ustedes histérica, en mal estado general. ¿Qué es lo primero que va a decir el colega de la vecina? ¿Qué dicen ustedes? El que la vio una vez, pero no se dio cuenta, ¿no es cierto? Pero esa es la evolución natural del hígado graso luego del embarazo. El paciente que 15 días antes, entre 30 y 34 semanas, no tenía ningún problema. 15 días después está estética y mal estado general. Ustedes le piden unas bilirrubinas y las bilirrubinas están incrementadas al promedio directo. Y además hay hipoglicemia. Esto es el hígado graso agudo del embarazo, donde la va a matar a la paciente en hipoglicemia. O sea, el diagnóstico diferencial. El otro diagnóstico diferencial es la fúrcula trombocitopénica trombótica. Nosotros vemos disminución de las plaquetas, gel, ¿no? Y junto con la fúrcula trombocitopénica trombótica, el otro diagnóstico diferencial de la mano de la fúrcula trombocitopénica idiopática. Si ustedes tienen una paciente que todos sus valores son normales, y ustedes no pueden corroborar que sea una preeclampsia, pero tiene una plaquetopenia severa, sin mayor repercusión clínica, no hay petequias, no hay sangrado en la zona de hipertensión, no hay evidencia de sangrado, ustedes tienen que pensar que es un evento crónico, que lo tolere y lo conoce. Pregunten a la paciente, lo más probable es que ella ya haya sido estudiada en otro momento, en otra institución, y ella tiene la información. La historia clínica es vital. En este paciente es totalmente inadecuado pasarle plaquetas. La vamos a poner en riesgo de muerte. Aquí lo que debe usarse son protocolos. Para que vean que no siempre la plaquetopenia se soluciona con plaquetas. El otro diagnóstico diferencial es el síndrome antipófago lipídico. Esto también es importante para señalar. Escuchaba el otro día con gran preocupación que algunos colegas decían que había preeclampsia de presentación temprana y preeclampsia de presentación tardía, ¿no? Lo que pasa es que es una preeclampsia que tiene concomitantemente un síndrome antipófrolipídico. Si ustedes tienen una preeclampsia precoz, pero cataclísmica, 24, 28 semanas, con múltiples problemas, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, trastorno de la coagulación, un cuadro de preeclampsia dantesco, piensen que es una preeclampsia que tiene asociado un síndrome antipófrolipídico. La asociación es alta entre los dos. Y aquí la respuesta tiene que ser inmediata. Entonces no es que hablemos de presentación precoz o tardía de la preeclampsia, porque la preeclampsia comienza con la segunda oleada de los del trofoblasto, que es a las 16 semanas en promedio. O sea, no estamos hablando de una enfermedad que empezó hoy, no, empezó a las 16 semanas. Entonces es un error conceptual hablar de presentación precoz, de presentación tardía. El síndrome urémico hemolítico no lo hemos visto en la vida, pero debemos tenerlo presente. Es una patología más frecuente en niños, pero debemos pensar. Estas son las patologías con las cuales tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, que son los pacientes que nosotros nos encontramos en la UCI
todos los días. Pues sí. Cuando una paciente no se maneja adecuadamente en su pre-eclampsia, nos va a dar insuficiencia renal. La paciente está en hemodiálisis. Va a tener que estar en ventilación mecánica. Va a tener que ser transfundida y todo lo demás. Esta paciente, su manejo cuesta entre 5.000 y 7.000 dólares. Porque no hicimos un manejo adecuado. Si hacemos un manejo adecuado, la paciente, como costo, no debe estar por arriba de los 15 dólares. Si miren, ¿quién es caro? La UCI, o los médicos que no vimos el cuadro clínico y lo manejamos de manera correcta. Esa respuesta la tenemos que dar cada uno de nosotros. También hay que hacer hincapié que las camas en la UCI no tienen nombre, no tienen número, tienen nombre. Y para presentar esa fotografía, tengo la autorización de la familia. Así. Aquí ven a la misma paciente, de acuerdo. Estuvo 35 días en ventilación mecánica. Se le realizaron 20 hemodiálisis. Cada hemodiálisis cuesta más o menos 700 dólares. Por 20, estamos hablando de 14 mil dólares. Solamente en hemodiálisis. No estamos hablando de poli transfundir y todo lo demás. Ahí han pasado más o menos 5 días después de que se retiró de ventilación mecánica. Ella creía que el día de ayer había empezado y ya habían pasado 45 dólares. Aquí ven a la 17. Y el doctor, en ese momento ya era residente, pero es parte del estado. Pero aquí lo ven al doctor Gordillo, que estaba con nosotros y al retirarse en el Providente. Él está ahora como jefe de Providente, entonces me sirve en la hospital de Cardenal Time. En la UCI solo hacemos jefes. Así. Bien, estas son las complicaciones agudas que vamos a revisar en otro momento. Recuerda, para nosotros, siguiendo la nomenclatura del gobierno mexicano de todas las actrices, no hay gel si no hay preeclampsia. Y por eso se habla de complicaciones agudas de la preeclampsia. De ellas, nosotros tenemos dos elementos críticos. Uno, por el tiempo, la rotura hepática es una complicación aguda mortal, en la cual disponemos de muy poco tiempo, probablemente 15-20 minutos, y si no, el paciente se prepara. Y la otra complicación grave que también vemos es la insuficiencia renal. La insuficiencia renal nos da tiempo, pero es cruel, dura de manejar, difícil y costosa. Son las complicaciones que tenemos que evitar el cuidado en la paciente. Conocido por todos ustedes el síndrome GEL, sin le da tanto revuelo cuando para comenzar el GEL no tiene tratamiento, solo se le da medidas de soporte. El nombre viene de H de hemólisis, L de elevación de enzimas hepáticas y LP de disminución de las plaquetas. De ahí viene el nombre de GEL. GEL no es una persona, GEL es un acrónimo. Y por consiguiente es un error cuando colocar síndrome de GEL. D indica posesión. Y cuando hablamos de posesión tiene que haber un patronismo. El GEL no existe. Entonces es un error al momento de traducirlo. Para nosotros, GEL debe cumplir estos tres requisitos. Son los llamados criterios de SIBAE o los criterios de TENS, ¿no? Sabemos que hay gel tipo 1, gel tipo 2, gel parcial, gel completo. Gel. Para nosotros es una bochapería, ¿no? O es o no es. No hay otra cosa más o menos que puede ser. Eso es lo que nosotros llamamos en el hospital el síndrome del orinoco, ¿no? Se orinan de miedo. Tomemos decisión. Para eso estamos aquí. Plan de trabajo y de tratamiento implica estos cuatro pasos. En la preeclampsia leve no amerita tratamiento farmacológico. La preeclampsia severa amerita tratamiento farmacológico. Y deben darse los cuatro en simultáneo. No es que le doy uno o le doy el otro. Los cuatro tienen que ser hechos en simultáneo. Si no dan los cuatro pasos en simultáneo, se van a caer de luces. Es importante controlar la hipertensión, prevenir la disfunción, interrumpir la hipertensión y estabilizar y corregir la disfunción multisistémica. Los cuatro pasos, no uno, los cuatro. Recuerda, paciente con un diagnóstico de preeclampsia severa, 2 días. 16 es el ideal, si no tiene 16, 18. Hay que colocarle una sonda inmediatamente para ver cómo está la diuresis. Recuerden que el paciente se ha concentrado,
pasarle, administrarle oxígeno por cánula binasal, por la cánula no más de 3 litros, más de 3 litros no sirve para nada. Y si necesitáramos darle el mayor volumen de oxígeno, vamos a tener que usar una máscara de pelo. Y ahí le pondrán el 50%. Aquí colocamos otro distrito de funciones vitales, pero en el caso de la UCI es inherente y debiera ser siempre inherente a la valoración de todo paciente clínico, no debiera ni estar escrito. Eso es algo que debe realizarse de manera inmediata en todo el paciente. Hay que hidratar, hay que pasarle rápidamente un poquito de cloruro de sodio. De acuerdo a la hemodinámica actual, cuando uno coloca un litro de cloruro de sodio, el primer medio litro es vital en el equilibrio del paciente. El primer litro va a incrementar casi hasta en un 50% y mejorar la función vital y el flujo, más que la presión. Recuerden, cuando uno da fluidos, lo que quiere es mejorar el flujo en los tejidos. Nosotros nos preocupamos por la presión arterial y el pulso, pero nos olvidamos de que lo trascendental es el flujo, cómo se distribuye esos líquidos y cómo después ese líquido va a ser posible que se mueva con velocidad los glóbulos rojos. ¿Y eso se consigue? Con el primer medio litro, antes que con el litro total. Démosle inmediatamente cloruro de sodio, pasemos a chorro, digamos. Y recuerden, mínimo debe darle 3 litros en 24 horas. Es lo mínimo que debe recibir una paciente con edema, independientemente si tiene edema o no tiene edema. Debemos controlar la hipertensión. Aquí todas deben recibir tratamiento. Si tiene 120-80 es tan grave como si tiene 170, 120, 150, es igual de grave, porque no hay una relación directa entre los niveles de hipertensión y la gravedad del cuadro. Eso no es cierto, ambos son graves, se debe recibir tratamiento antihipertensivo. En la unidad, en el país usamos metildopa porque es el fármaco que tenemos en el país y es un fármaco de elección en múltiples países, fundamentalmente Canadá y el Reino Unido. O sea, nosotros le damos un gramo habitualmente de dosis de ataque. Y cada 12 horas vamos a reevaluar. Lo que vamos a hacer es, dependiendo cómo evoluciona, variar las dosis, pero no vamos a suspender. El tratamiento debe durar 7 días. A los 7 días recién van a retirar el medicamento. El nifedipino solo debe usarse en la crisis hipertensiva, no es un fármaco de inyección. El Colegio Americano de Ginecología con el FDA indica que solo debe darse después del parto, pero nosotros lo empleamos porque no tenemos otro antihipertensivo de acción rápida, solo por eso. Entonces recuerden, el metildopa tiene un periodo de latencia de más o menos 20 a 30 minutos y en ese lapso puede ocurrir una crisis hipertensiva. Y solo en esa crisis hipertensiva debe usar el nifedipino por vía oral, no por vía subcutánea, sino por vía oral. Está aprobado el uso del sulfato de magnesio tanto para la prevención como para el tratamiento de la condición. Esto fue probado en este estudio que se llamó MAPIE o MAPAI, donde MAG es magnesio, P es preeclampsia y la E de plan. Este estudio probó varias cosas. Primero, el sulfato de magnesio, o corroboró que el sulfato de magnesio es un anticonvulsivante. Probó que es un profiláctico de la condición. Tres, que la vía por la cual se debe administrar es la vía endovenosa, que no se debe administrar por vía intramuscular. Pero ¿quién no probó cuál era la dosis ideal? Porque como ustedes recordarán, este estudio se hizo en 134 hospitales en todo el mundo, con 10.400 pacientes. Y en muchos hospitales se usaron diferentes dosis, y no se pudo corroborar cuál era la dosis ideal. Esta dosis y este manejo ha sido propuesto por la unidad de cuidados intensivos, y lo manejamos desde el año 97, de manera estandarizada. De hace más o menos 4 a 5 años ha sido aceptado y adoptado por el Ministerio de Salud y forma parte de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva. También esa misma dosis y esa misma forma de manejo está siendo usado en Colombia.
Nosotros le damos 3 gramos en promedio de dosis de ataque de sulfato de magnesio, lo pasamos en 15 minutos y después le damos 1 gramo de mantenimiento, 1 gramo por hora. Aquí, el sulfato de magnesio se inicia y no se debe suspender hasta que se haya cumplido por lo menos 24 horas. A las 24 horas usted revalora a su paciente. Si su paciente todavía persiste con hipertensión después de las primeras 24 horas, ustedes alargan el sulfato de magnesio 12 horas más. Completada las 36 horas, tenga o no tenga hipertensión, ustedes suspenden el sulfato de magnesio y manejan hipertensión como cualquier otra hipertensión. Porque recuerden, ya hemos concluido la grasa. Entonces, no debemos suspender el sulfato de magnesio una vez que lo iniciamos, hasta 24 horas inicialmente, y si no, prorrogar las 36 horas. Nosotros hemos visto en la unidad que la presión arterial se normaliza en las primeras 12 a 18 horas, cuando solo es la hipertensión como consecuencia de la plena. Si esto se prolonga, lo habitual es que esta paciente esté en la hipertensión crónica. No lo vamos a saber, evidentemente, hasta después de 12 semanas. Y se maneja como cualquier cuadro de hipertensión. ¿Cuándo terminar el embarazo? Lo determina la madre. Si la madre tiene daño de órgano blanco, hígado, pulmón, riñón, de toda la condición, se acabó el embarazo. Independientemente del edad de la situación. Aquí tenemos que ser bien claros, porque si no, la madre se muere. Entonces, el objetivo de nuestro tratamiento, el objetivo de todo el esfuerzo que hacemos es salvar a la madre. Sabemos que si no lo separamos el producto de la madre, la agresión es mutua, va a terminar en un evento mortal. Denle líquido rápidamente a su paciente, como hemos quedado, pasen 1 litro de cloruro de sodio a chorro, el siguiente litro lo comienzan a pasar en 50 a 60 gotas. Con eso debemos corregir la oliguria. Concomitantemente ya ustedes tienen los factores de coagulación, y si su paciente no corrige la oliguria, recién se coloca un catéter venoso central para poder dar de manera más adecuada los fluidos. Nunca den un diurético a una paciente con preeclampsia si ustedes no tienen la certeza que el intravascular está lleno. Si el intravascular no está repleto y ustedes dan diurético, le van a provocar más daño al hígado. Recuerden, deben estar plenamente seguros que el intravascular está lleno. Si no, no lo usan. También hay que darle oxígeno. Esto es lo que ustedes no deben hacer en la preeclampsia. No deben administrar diuréticos, no deben administrar disepan, no deben administrar fenobarbital, no deben administrar aines en el foso operatorio, no deben administrar misoprostol en el foso operatorio y no lo deben tratar fuera del incendio especializado. El paciente debe ser referido lo más rápidamente posible a un lugar donde le puedan dar todo el apoyo. Aquí estaba un poco más delgado, como si estuviera delgado ahora. ¿Alguno conoce el escucho? Esto es la pacheta, es el punto más alto antes de llegar a la. Probablemente con muchas de las cosas que les digo van a estar igual que yo ahí, solo. Recuerden, las masas nunca han tenido la razón. Vean ustedes el libro de José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Porque si las masas tuvieran la razón, la Tierra seguiría siendo plana y seríamos el centro del universo. Y recuerden las palabras de Martin Luther King: lo que me preocupa es el silencio de la muerte. Asuma que ustedes están en ese rango, porque ustedes, si ustedes se callan, son cómplices y van a permitir que las madres mueran. Entonces, es necesario que levanten su voz, reclamen, y no se preocupen por la soledad, que generalmente es una buena compañía. Así. Hablamos muy últimamente sobre medicina basada en evidencia, ¿no? Como si fuera el último descubrimiento de América, como si fuera el siglo pobre de la última chupada del mar, ¿no? Que esto viene de la Universidad de McMaster en Canadá y todo. Vean, ya en el siglo XIX, Lord Kelvin decía que si no lo medimos y lo pensamos en números, no sirve. Eso es medicina basada en evidencia. Tenemos que expresarlo, mostrarlo y compararlo. Si no, lo que hacemos no tiene valor.
Y por eso, nosotros tomamos, por ejemplo, como referente Europa, ¿no? España. Este es un complejo hospitalario enorme en España. Vean, del 90 al 96, tuvieron más o menos 4.500 hospitalizaciones. De esas, solamente 24 fueron hospitalizadas. Y de estas, solo 7 fueron de claves, o sea, 7 trastornos hipertensivos, uno por año. Y escriben bastante, y algunos cogen el libro de la CEO, la Sociedad Española de Hipertensión, como referente para ver trastornos hipertensivos. Díganme, ¿dónde está la experiencia? Así. Esto es lo que pasó en el instituto el año pasado. Tuvimos casi 19.000 egresos, de los cuales 17.000 fueron obstetras. Tuvimos 10.000 partos vaginales y tuvimos 7.000 cesáreas. Tenemos un promedio de casi 41% de cesárea. Esto es porque somos centro de referencia. Entonces, el 70% de nuestros pacientes tienen complicaciones. Solo un 30% de los partos que atendemos son normales. Y esperemos que con el tiempo se siga incrementando la atención de la patología, que es la razón de ser de la cultura. Esto vimos en la unidad. Esta es la experiencia que nosotros les podemos dar. Del año 99 al 2008, nosotros hemos visto 1.114 casos de preeclampsia severa, 267 casos de eclampsia, 204 casos de gel. Y con 5 camas hemos movilizado 3.357 pacientes. Si ustedes hacen una comparación entre este movimiento de pacientes, 5 camas con cualquier institución, nosotros tenemos el nivel más alto de rendimiento por cama. Altísimo. Nuestro intervalo de institución es 3.7. Promedio de permanencia es 3.7 días y nuestro intervalo de sustitución es 0.7. En menos de un día la cama está ocupada. Esta casuística es la más grande definitivamente que hay en el mundo, pero no nos debe llamar el día, no debe llamar la tristeza, porque eso implica hambre. Recuerda, el 95% de las muertes maternas ocurren en los países subdesarrollados. Así es como se nos llama eufemísticamente, por no decir que somos países pobres y subdesarrollados. Ojalá que cuando pase el tiempo nosotros podamos mostrar unas estadísticas del 50% y podremos decir que como país hemos mejorado.